Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar. Nena, ¿de qué lado estás, nena? Que desperdiciar una noche así es una pena. Déjate besar, chica, que tu boca me incita y la mía te necesita. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Thank you.
All alone.
todos ustedes, Mónica Honrubia y José Luis Molina. Muy buenas noches, bienvenidos a la Gala del Deporte, ya celebrando su 14ª edición. Y ya estamos aquí en este marco incomparable como es el Parque Municipal, que nos vuelve a acoger. Y aquí estamos de nuevo, así comenzamos con el baile de las maravillosas del gimnasio Zona Sport. Y un año más agradeceros vuestra presencia, ya que sin vosotros esto no sería nada, como tampoco sería nada sin la presencia de mi compañera Mónica. Muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Pues igualmente, yo seguramente tampoco podría presentar esta gala sin tu compañía y sin la compañía de este maravilloso público que, fíjate, estamos organizando esta gala del deporte ya 14 años. Y los 14 años hemos contado con la compañía del maravilloso público que nos acompaña esta noche. Comenzábamos muy bien esta 14ª gala del deporte con las chicas del gimnasio Zona Sport, bueno, la chica y este chico que también las acompañaba. Y antes de despedirlas, queríamos darles un fuerte aplauso. Vamos a pedir su presencia en el escenario de nuevo, que lo han hecho estupendamente. Vamos a ver por dónde salen esas chicas y les vamos a dar una placa conmemorativa de esta 14ª gala del deporte y un obsequio que le va a hacer entrega mi compañero José Luis. La recibimos con un aplauso. Le damos un fuerte aplauso a las chicas, que lo han hecho muy bien. Una vez roto el hielo, el avance que podemos que vamos a encontrarnos en este escenario que nos vuelve a coger otro año más. Pasarán grandes personalidades del deporte, de la talla de José Cayetano Juliá, ciclista profesional del equipo Islas Baleares. También estará con nosotros Miriam Fructuoso, jugadora de balonmano de primera división. También tendremos a Eduardo Joao, el actual entrenador del Pozo Murcia Turística. Y también estará con nosotros Pascual Sánchez, nadador discapacitado de élite. Pero no solo estarán con nosotros personalidades del mundo del deporte, sino también de la comunicación, como Joaquín Martínez, jefe de deportes de la Televisión Autonómica de la Región de Murcia. Lo conocemos mejor como el Canal 7. Estarán todos por aquí, por este escenario esta noche. ¿Y cuál es el motivo principal por el que esta noche Mónica y yo estamos aquí? Muchísima gente. No podía ser otro que el reconocimiento a los deportistas más destacados en cada una de las modalidades deportivas. Ha sido una temporada llena de momentos difíciles, llena de momentos muy duros y sobre todo una campaña que se hace muy larga. Y desde aquí, desde esta 14ª gala del deporte, digamos que es como poner el punto y final a una temporada que hace mucho ya que empezó. Pues sí, todos ellos los más destacados en cada uno de sus, en cada una de sus modalidades irán pasando por aquí recogiendo ese trofeo que cada año entrega Radio Abarán a través de su programa polideportivo que dirige y presenta nuestro compañero José Luis Molina. Que por cierto, José Luis, hay que decir del trofeo que seguramente nuestros amigos se habrán dado cuenta de que no es igual que en años anteriores, pero tenemos que decir que el modelo es distinto, la esencia es la misma y la autora es otra vez nuestra paisana, la escultora, sí, Sofía Tornero, Sofía. Que se me había ido a mí un poquito el nombre, pero bueno, que es Sofía Tornero, la escultora y la autora de ese trofeo que nos ponía nuestro compañero Mateo en la pantalla gigante y que podíamos apreciar. Bueno, pues el trofeo será para los más destacados, pero no nos vamos a olvidar tampoco esta noche de los que, aunque no van a pasar por aquí y no van a recoger ese trofeo, sí que han estado todo el año esforzándose, compitiendo. Y a quienes vamos a dedicar un aplauso porque son los que en definitiva hacen que Abarán sea un pueblo con actitudes muy sanas y un pueblo muy deportivo. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos ellos. Y además de todo eso, además de los invitados que esta noche estarán con nosotros, los galardonados, Mónica, también tendremos una actuación.
Un fin de fiesta muy especial. Yo no sé si hablar ahora de Betty y Fran. Mejor hablamos después, vamos a dejar un poquito a la gente con la intriga. Lo dejamos en el aire un poquito y después ya seguimos con más cosas. Bueno, también antes de continuar vamos a agradecer a Cruz Roja, Protección Civil y demás cuerpos de seguridad que están con nosotros esta noche. Sin ellos tampoco sería posible esta gala del deporte. Y tampoco se nos podría ver sin los compañeros del equipo de iluminación, tampoco se nos podría escuchar sin los amigos del equipo de sonido, y así a todos ellos también queremos agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en el 14º cumpleaños de la Gala del Deporte. Así que les voy a pedir también para todos ellos que están trabajando muchas horas un aplauso. Y continuando con la segunda parte de la gala, ya una vez visto los colaboradores que este año patrocinaban, vamos a pedir la presencia del director del programa polideportivo de Rayo Barán, ya que sin él la gala del deporte sería prácticamente imposible. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso a Andrés Molina. Con nosotros, ahora sí vamos a ir dando la bienvenida a todos y cada uno de los invitados que nos acompañan esta noche, empezando por la jugadora de balonmano del equipo UCAM de Murcia, recientemente ascendido a Primera División, Miriam Fructuoso. Ahora con Joaquín Martínez, que fue presentador del programa de Televisión Murciana y Solo Radio, Solo Deporte. En la actualidad es el jefe de deportes de la Televisión Autonómica de la Región de Murcia. Recibimos con un fuerte aplauso a Joaquín Martínez. Con nosotros a un ciclista de 27 años que debutó como profesional en el año 2002 con el equipo Kelme Costa Blanca. Actualmente este corredor milita en las Islas Baleares. En el año 2004 consiguió una etapa en la Vuelta a Portugal y otra en la Vuelta Ciclista a España. En este equipo es el actual carrilero de Alejandro Valverde. Hablamos de José Cayetano Juliá. El entrenador del Pozo Murcia Turística Fútbol Sala lleva 5 temporadas como entrenador en el primer equipo, con el que ha conseguido una Copa de España en el año 2003, una Recopa de Europa también en el mismo año. Ha sido nombrado 2 veces mejor entrenador de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En este año 2006 ha conseguido el título nacional de la División de Honor de Fútbol Sala. Con todos ustedes, Eduardo Sao y Tiago Lenz Duda. También nos acompaña esta noche un nadador discapacitado de élite que ha obtenido numerosas medallas en varios campeonatos de España y cuya última aventura ha sido la prueba Bahía de Mazarrón, recorriendo 14 kilómetros en mar abierto en algo más de 4 horas. Hablamos de Pascual Sánchez. Accede al escenario por esta parte ya que ha sido más fácil para él. Y una vez ya todos los invitados, que serán los encargados de entregar esos trofeos a los que esta noche van a ser los galardonados aquí en esta 14ª Gala del Deporte, y ya comenzando con ese primer galardonado,
Empezamos la entrega de trofeos con el trofeo Supermercados Pepi al jugador con mayor proyección de las escuelas deportivas, Agustín Ramos López. Librería Mari Carmen, al jugador con más proyección en fútbol sala, Jonathan Bastida González. Con mayor proyección en fútbol, Francisco de Asís Martínez Gómez. Trofeo Óptica Marín, al jugador con mayor proyección en balonmano, Fernando Gómez González. Martínez Electrodomésticos, al jugador con mayor proyección en ajedrez, Fidel Torres Gómez. Bazar Melilla, al mejor jugador fútbol primera preferente, David Carrelón Torres. Trofeo Construcciones Ortepa al máximo goleador fútbol primera preferente, Andrés Martínez Gómez. Trofeo Agar, al mejor jugador fútbol juvenil, Jesús Angosto Hielo. Trofeo Clínica San Damián, al máximo goleador fútbol juvenil, Cristian Marín Pagán. Trofeo Pap Picadilly, al mejor jugador de fútbol cadete, Sergio Gómez González. Trofeo Taller Agustín Martínez Miñano, al máximo goleador de fútbol cadete, Álvaro Losa Moreno. Trofeo Muebles Comaper, al mejor jugador de fútbol infantil, Juan Martínez García.